Bienvenidos a una emisión de la Academia Mexicana de Ciencias. Los dejo en voz y palabra de imagen del doctor Dante Morán. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todas las personas que están conectadas a esta sesión del seminario de la Academia Mexicana de Ciencias? En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Víctor Orlando Magaña Rueda, quien nos va a impartir una plática sobre la incertidumbre en el cambio climático global. El doctor Magaña es un distinguido miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Él es investigador titular C del Instituto de Geografía de la UNAM y es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde luego trabaja temas relacionados con la meteorología y con el cambio climático. Es autor de una gran cantidad de artículos, libros, capítulos de libros e informes en extenso en congresos y en reportes internacionales. Fue presidente del Comité Científico Asesor del Servicio Meteorológico Nacional y miembro del Comité Científico Asesor del Programa Nacional contra la Sequía del Gobierno Federal. Ha sido autor de los informes que ha hecho el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Ha participado en la redacción de estos informes. Es autor líder del capítulo 11 que trata sobre escenarios regionales del cambio climático y también es autor líder del grupo 2 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en el capítulo 15 que trata sobre Norteamérica en el periodo de 1998 a 2001. Ha impartido clases desde 1986 en la UNAM. En 1990-94 impartió clases en la Universidad de California, Los Ángeles, y en la Universidad de Colorado entre 1992 y 94. El doctor Magaña es egresado de su licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estuvo haciendo estudios de posgrado en la Universidad de California, Los Ángeles, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Y después hizo una estancia postdoctoral en donde fungió como investigador asistente en la Universidad de Colorado de 1991-94. En el 94 se integró a la UNAM y actualmente él se desempeña como investigador, como decía yo, en el Instituto de Geografía. Sin más, le voy a ceder la palabra al doctor Magaña y espero que disfruten su conferencia. Muchas gracias, Víctor, por estar presente. Te agradecemos mucho el esfuerzo que haces por haber resumido esta información y presentarnos tu visión del problema. Gracias. Muchas gracias a ti, Dante, por la invitación. Es un gusto estar en la academia hablando un poco de los temas que uno trabaja. Y voy a comenzar por compartir la pantalla. Espero que ahora ya se esté viendo la pantalla. Si me lo pueden confirmar solamente. Se ve bien, Víctor. Bueno, lo que voy a hacer es presentarles una visión que yo tengo del problema de cambio climático con un elemento que es algo que le llamamos incertidumbre y que ha tomado mucha importancia porque les va a hacer ver el problema de manera diferente. Hago la aclaración de que soy un convencido de que el clima está cambiando en buena medida por la actividad humana, pero que desde el punto de vista científico nos faltan cosas por entender y que por lo mismo muchas de las aseveraciones que escuchamos
desde mi punto de vista, no tiene fundamento, ¿no? Déjenme avanzar. Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué hablar de incertidumbre si algunos piensan que ya tenemos toda la confianza de que el clima está cambiando y que ya basta de hablar, sino que ahora es momento de actuar? Bueno, yo creo que la información que se ha dado es incompleta y sin embargo todos repiten la misma canción, ¿no? Todos nos repiten una y otra vez que entre más consumamos combustibles fósiles, más va a cambiar el clima, que ya estamos llegando al límite, que hay que cambiar. Pero el que todos estén subidos en ese mismo carro hace que muchos de las nuevas generaciones de científicos del clima aprendan la misma canción y se dediquen a repetirla. Y eso les ha hecho perder el espíritu crítico. Y cuenta las mismas historias que todo el mundo. Entonces, si queremos generar científicos realmente críticos que se necesitan, pues necesitamos cambiar un poco esa idea, ver, incluso escuchar a los que tienen muchas dudas de todo este problema de cambio climático, cosa que nunca hacemos, ¿no? Es más, ni sabíamos que había buenos científicos criticando cosas que se hacen, ¿no? Voy a empezar con un poco, ¿por qué hay incertidumbre en la ciencia en general y en particular en el caso del cambio climático? Entonces, puede que no tengamos un conocimiento completo, que tengamos muchas dudas de cómo funcionan las cosas, que los modelos que usamos sean malas aproximaciones o incompletas también, pero además hay muchas otras cosas de otros efectos ambientales que no estamos tomando en cuenta, o la parte socioeconómica, las decisiones humanas con frecuencia dan al traste con cualquier cosa de planteamiento que a veces hagamos y determinan muchas de las cosas que hagamos. A nivel personal, mucha gente está muy preocupada y todo el día vive preocupada, pero sus decisiones no siempre van en el contexto de las recomendaciones que nos hacen pues muchos burócratas científicos o burócratas científicos en términos de cómo vamos a tratar de corregir este problema, ¿no? Y sin embargo, lo que escuchamos y lo que vemos día a día es esto, ¿no? No es que para que lo lean, ni mucho menos. Con lo que aparecen en las noticias todos los días, uno podría escribir algo anecdotario de todas las cosas equivocadas que se dicen sobre cambio climático, ¿no? Y ustedes díganme un tema y yo les aseguro que hay alguien que está trabajándolo en materia de cambio climático, ¿no? El fútbol, el agua, la religión, las drogas, lo que quieran, todo siempre tiene un contenido de cambio climático, no porque así sea necesariamente, ¿no? Sino porque siempre pues es un modo de vivir. Incluso hay gente que dice, ya estamos viviendo los impactos del cambio climático, y hace una serie de aseveraciones que yo pues lo que hago simplemente es verlas, leerlas, reírme un rato y pensar que no estamos haciendo muy, muy bien la tarea, ¿no? En materia de comunicación. Hay incluso algunos expertos que cobran mucho dinero de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, y las cosas que dicen no tienen ni pies ni cabeza desde mi punto de vista en materia de cambio climático, ¿no? Pero sí abonan al pánico, al miedo, a la preocupación, aunque al final de cuentas no se haga nada, ¿no? Hay algunas aseveraciones incluso de gente de nuestra universidad que dice cosas que verdaderamente son de miedo, ¿no? En cuanto a qué son los desastres, a qué son los desastres asociados al cambio climático, como si nunca hubieran ocurrido, etcétera, lo cual muestra que tienen muy poca idea de realmente de qué se trata este negocio. Y luego me encontré esa ahí de que hay que poner más estaciones meteorológicas para anticipar los efectos del cambio climático, ¿no? En forma más precisa. Bueno, eso simplemente es una aberración, ¿no? Le borré los nombres de las personas que lo declaran para no comprometerme demasiado, ¿no? Pero de ese nivel están las declaraciones, y ustedes podrían, si lo prefieren, seguir con declaraciones de otro tipo de expertos, ¿no? Así, ahí tienen toda una pléyade de expertos en cambio climático, que pues lo único que han hecho es abonar a este ruido, y van declaraciones desde los nuevos virus que nos vamos a encontrar en cambio climático, hasta cómo afecta el cambio climático a los deportistas de Tulancingo, ¿no? Y demás. Ante todo esto, uno
llega a la conclusión de que la forma en que estamos comunicando el problema del cambio climático no ha sido la más adecuada, ¿no? Hay muchos problemas todavía científicos que no han sido discutidos dentro de este tema y que, sin embargo, se dan por un hecho de que ya están resueltos, ¿no? Ahí me encontré un artículo de comunicación de la ciencia que dice todo lo que debe saber sobre el cambio climático. Cuando ustedes lo leen, o cuando yo lo leí, por lo menos, realmente quedé impactado, pero más impactado por todas las cosas equivocadas que dice el artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una comunicación de la ciencia? ¿Cómo decirle a la gente que el tema no está resuelto, que no es tan simple como algunos nos lo han planteado, incluso el mismo IPCC u otros organismos, ¿no?, de Naciones Unidas, que repiten y repiten la misma canción? ¿Cómo podemos darle una explicación que no lleve al miedo, sino que lleve a la curiosidad científica? Que es quizá una de las cosas que me interesa en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros jóvenes estudiantes de ciencia que se interesan en el tema clima vean los problemas científicos y no simplemente se suban a repetir lo mismo que ya hicieron mucho, ¿no? Tradicionalmente, lo que uno le cuenta en la historia es que hay una cosa que se llama efecto invernadero, que mantiene la temperatura del planeta por encima de lo que sería si no hubiera atmósfera. Nos dicen, bueno, si sigue aumentando el CO2, va a aumentar la temperatura. Si sigue aumentando la temperatura, vamos a hablar de un calentamiento global. Si el calentamiento global se empieza a producir, va a llevar eso a cambios climáticos, es decir, no solo temperatura, sino que va a haber cambios en cómo llueve, y empiezan a contarnos todas las historias que llevan al término en que esto va a ser un verdadero desastre. Desastre, desastre y desastre, por aquí y por allá, y todos los desastres que ustedes encuentren se le tratan de asociar directamente al cambio climático, en una especie de visión que nosotros llamamos a veces un paradigma naturalista, ¿no? Lo grave del asunto muchas veces es que la gente queda con la impresión de que la única solución se reduce a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, casi casi desaparecerlas, concentrarnos solo en utilizar energías limpias y que eso nos va a hacer a todos felices, ¿no? Y realmente hay muchísima tela de dónde cortar para la discusión en términos de cuáles pueden ser las soluciones para esto, pero que ha llevado a empujar solo un tipo de solución, es a veces también parte de lo que uno se pregunta. Entonces yo parto de la hipótesis de que el sistema climático es muy complejo, ¿no? Es muchísimo más complejo que la imagen que les acabo de presentar, ¿no? Esa idea de simplificar para comunicar ciencia a veces lleva a la sobresimplificación, en tal medida que es incompleta la información que estamos tratando de comunicar. Es tan complejo el sistema que los especialistas no abarcan todo. Los especialistas abarcan uno de estos temitas que ustedes ven por ahí y tienen para dar y regalar. Es decir, no existe el sabio que pueda hablar de todo, aunque sí existen muchos pseudosabios que intentan hablar de ese todo. Esto es lo único más complejo que les voy a presentar, ¿eh? Lo único que quiero hacer del argumento es que del tema este, de esta visión en la que directamente más gases de efecto invernadero llevan a más calentamiento, les trato de presentar un aumento de complejidad en que le agregamos otro elemento que se llama el albedo. El albedo es cuánta energía de la que va a llegar del sol es reflejada, por ejemplo, por la presencia de nubes. Si hay más nubes, se refleja más energía, llega menos energía y entonces la Tierra se puede enfriar. Si hay menos nubes, llega más energía del sol, se calienta, hay más efecto de invernadero de este que les describieron hace un rato y entonces empieza el proceso de calentamiento. Para ponerlo muy simple en términos de lo que se ha dicho. Pero si el albedo depende en tal medida de las nubes, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que lo que entendemos menos en materia de clima, de las muchas cosas que no entendemos, quizá algunas de las que entendemos menos son las nubes. ¿Bajo cambio climático va a haber más nubes? ¿Va a haber menos nubes? Si hay más nubes, se refleja más energía y se enfría el planeta.
y regresa a que haya otra vez menos temperatura. Pero si hay menos nubes, entonces, ¿qué? Porque además el vapor de agua que forma las nubes es también un gas de efecto invernadero. Es más, es el gas de efecto invernadero más abundante que hay en el planeta. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que solo las emisiones de dióxido de carbono que sale del auto es el gas de efecto invernadero. No, el vapor de agua es un gran gas de efecto invernadero. Y lo mismo puede hacer ese efecto de enfriamiento a través del reflejo, que puede actuar también como gas de efecto invernadero y aumentar el calentamiento. Cuando uno empieza a pensar que ese elemento no está bien entendido en el balance radiativo que lleva al cambio climático, uno empieza a tener muchísimas dudas entonces de qué proceso va a dominar. Es decir, el clima es un sistema que decimos altamente no lineal, es muy complejo. Entonces la explicación sencilla que nos han dado hasta ahora a lo mejor no es tan sencilla cuando le empezamos a agregar niveles de complejidad como son la parte de las nubes. Sin embargo, muchos sitios en internet y en los medios de comunicación dicen, no, ya no hay duda, este planeta se va a derretir, ¿no? El mismo póster que elaboraron aquí era la Tierra en llamas, casi derritiéndose, ¿no? Y encuentra unos sitios en donde dice, las personas que no crean en el calentamiento del planeta son como retrasados mentales, ¿no? Ahí dice, hay personas que digan que la Tierra es redonda, algo así. No es tan simple, ¿no? Hay científicos muy respetados, Richard Lindzen es uno de ellos, es un profesor del MIT, que ha cuestionado enormemente muchas de las conclusiones que se sacan en torno al cambio climático. Sus cuestionamientos no siempre obtienen respuesta de la comunidad científica y quedan como preguntas abiertas que todavía no entendemos, ¿no? Ya no les cuento aquí en México porque pues ni siquiera nos enteramos a veces de cuáles son esas preguntas y cuestionamientos que ha hecho Richard Lindzen al problema de cambio climático, ¿no? En la parte de balances radiativos. Aquí solamente repetimos lo mismo, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Murray Salvi es otra persona a quien yo conocí y respeto mucho, no es la persona más amable que puedan encontrar, sin embargo es un buen científico y él ha cuestionado también cómo se hacen esas relaciones en donde en la parte paleoclimática se ponen series de CO2 estimado y series de temperatura estimada y se dice, ya ven, sube el CO2, sube la temperatura. Y él cree que no es tan sencillo, les recomiendo buscarlo y escucharlo con detalle. Enmarco la otra parte de Roger Pilke, porque Roger Pilke, la persona que está ahí en medio, él ha hecho mucho énfasis en que gran parte de lo que es cambio climático tiene que ver con los cambios de uso de suelo que hemos construido en el planeta, ¿no? O sea, la deforestación no es un chiste, la deforestación ha cambiado enormemente los balances radiativos. Y él asegura que mucho del calentamiento que estamos detectando en el planeta tiene que ver con esos cambios de uso de suelo y que no todo se reduce a emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la solución tendría que ver, en buena medida, con recuperar mucha de esa condición de vegetación que tenía el planeta. Tenemos también a Judy Curry. Judy es una científica muy connotada en Estados Unidos. Ella ha sido convocada frecuentemente en el Senado de Estados Unidos para expresar las dudas que tiene sobre lo que está haciendo el IPCC. Y créanme que no es una escéptica o una ignorante, como tratan de pintar a los que cuestionan al IPCC, ¿no? Sino que tiene elementos muy, muy sólidos para saber que muchas de las cosas que ha hecho el IPCC no son las mejores, ¿no? O sea, no se vayan con la idea de que como es un organismo de Naciones Unidas, tiene la verdad absoluta, ¿no? No, hay cuestionamientos y no es cuestión solo de estar o no a favor, sino también es cuestión de reflexionar si eso abre la puerta para problemas de investigación, ¿no? Ella escribió un artículo con Peter Webster, es un artículo de divulgación que me gusta mucho y que se llama El monstruo de la incertidumbre y que tiene que ver con esta metáfora, ¿no? De qué hacemos cuando algo nos asusta, ¿no? Un tipo monstruo. ¿Y qué cosas nos asustan? Pues nos asusta el no entender bien el problema, ¿no? Confrontar qué sabemos contra qué no sabemos.
la objetividad contra la subjetividad, los hechos contra los valores y las creencias, la predicción contra la especulación y la ciencia contra la política, ¿no? Y no creo que esto sea, se limite solo al problema de cambio climático. Hay muchas cosas en la ciencia que tienen que enfrentar este tipo de retos a la hora de explicar y de convencer. Y esta idea del monstruo de la incertidumbre parte de un trabajo previo. No lo traduje porque me hubiera costado mucho trabajo darle el significado que está en inglés, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese monstruo, con esa incertidumbre? Pues lo que podemos hacer es nunca admitir que hay incertidumbre, porque si no nos van a juzgar de que somos malos científicos, o tratamos de reducirla diciendo que necesitamos más investigación, ¿no? Ahí está Víctor Magaña casi, lo están diciendo, ¿no? O lo tratamos de simplificar, ¿no? Simplemente decimos, mira, pues habla que no tenemos todo completo, pero que eso no es problema. O poseemos otra serie de cosas, pero muchas veces le damos la vuelta, ¿no? Peter Webster ha dicho que él, y Peter Webster es una persona muy, muy respetada en el campo de las ciencias atmosféricas, ha recibido todos los premios que pueda recibir alguien, ¿no? Y a lo mejor le he hecho muchas porras porque yo trabajaba con él. Entonces él dice que le parece que parte del problema y que cuestionen al IPCC es que sus trabajos han sido pobres. ¡Wow! ¿No? Cuando uno dice, pues si en eso se ha basado todo lo que hemos estado argumentando, ¿cómo es que llega esta autoridad de la parte clima y nos dice que el IPCC tiene una actuación muy pobre, ¿no? Y sobre todo al momento en que la gente convierte esos cambios que están ocurriendo en el clima o los que esperamos en el clima a impactos, a desastres. Dice que ahí sí la cosa es terrorífica, ¿no? O sea, que lo que está demostrando es que no entendemos bien qué impactos va a tener. Y sin embargo, todo el mundo hace afirmaciones como las que les mostré en un principio, ¿no? Entonces, uno empieza a quedar con muchas dudas, sobre todo viniendo estos cuestionamientos de personajes como Peter Webster, ¿no? Y entonces regresa uno a los informes del IPCC, como este más reciente, que acaba de aparecer y del que los medios decía, ya no hay tiempo, ya se nos llegó la hora, se acabó el mundo, bla, 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 ¿no? Todo esto que nos dicen. Y entonces cuando uno lee, yo debo reconocer que solo he leído el resumen técnico, el libro completo de los informes son unos tabiques gigantescos que no hay Dios Padre que los vaya a leer completos. Leí el resumen técnico y aquí está parte del lenguaje que se utiliza por parte del IPCC, ¿no? Por ejemplo, dice, es inequívoco que la influencia humana está provocando cambios en la temperatura. La primera palabra es inequívoco, es decir, estamos 100% seguros, causados inequívocamente por actividades humanas, pero después ya empiezan a utilizar palabras como estimar, aproximación, lo cual lleva un poco a decir, es probable, es poco probable o es muy probable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a ocurrir o que no va a ocurrir? Y créanme que en esos años en que estuve ahí discutiendo con la gente del IPCC en cómo presentar esto, nunca se encontró una verdadera solución a cómo reflejar la incertidumbre que teníamos a la hora de comunicar aspectos del cambio climático, ¿no? Hay errores, ¿no? Por ejemplo, eso de hablar de centésimas de grado centígrado, pues me parece, o de grado Celsius, me parece realmente aterrador, ¿no? Y tiene que ver mucho con realmente tenemos esas precisiones para hablar de eso, sobre todo cuando hablamos del clima global. Y aquí va una de esas cuestiones que a mí me deja siempre muy preocupado, ¿no? Cuando ustedes se meten a la página de agencias como la NOAA, agencias del clima en el extranjero, ustedes pueden generar mapas como el que aparece arriba a la izquierda, de las anomalías de la temperatura, de qué tan más frío o más caliente estaba el clima en febrero de 1881, con respecto a, por ejemplo, finales del siglo XX. Y entonces ahí nos dice que Norteamérica estaba más fría, pero que por Groenlandia estaba más caliente y que la isla de Timbuktu estaba mucho más fría. ¿Podemos tener ese grado de precisión para afirmar
que esta era la distribución de las anomalías de temperatura, o cuando uno revisa las series de cuál es el promedio global de la temperatura, digamos en 1904, alguien se cuestiona o se pregunta, ¿con cuántos datos lograron sacar esto? Si estamos hablando de algo global, pues tendríamos que haber medido prácticamente en todo el planeta en 1898, por ejemplo. Se trata de solo una estimación. ¿Cómo le explico a la gente qué tan buena o qué tan mala es esa estimación? Y sin embargo, a partir de esas estimaciones, se hacen ahora afirmaciones de que nunca en la historia habíamos vivido un clima tan caliente como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso lo encuentran también ahí en las afirmaciones que van viendo. En realidad, esto que ustedes ven como si fuera datos reales, son estimaciones que hace un modelo que está lleno de errores, ¿no? Que se supone está calibrado a partir de las observaciones más recientes, pero no deja de ser una fuente de incertidumbre que tendríamos que considerar más allá de solo la dispersión en las estimaciones entre diferentes agencias del clima, ¿no? Aquí les muestro esta figura que les dice cuántas mediciones tenemos a lo largo de la historia. No se alcanza a ver lo que dice a la derecha, pero por ejemplo, son cuántas observaciones habría en el siglo XIX o a finales del siglo XIX. Pues de entrada, lo primero que uno ve es que no hay ni una sola medición casi sobre el océano. El océano cubre la mayor parte del planeta y aún sin tener mediciones que cubran gran parte del océano, llegamos a conclusiones de cuánto era la temperatura, ¿no? Ya no les cuento a veces lo que sucede aquí en México, ¿no? Es más confiable hablar de las tendencias del clima en los años recientes. Por ejemplo, aquí está un mapa de la NOAA que construyen no tan solo con las estaciones meteorológicas, sino también con estimaciones de satélite, que debo reconocer tampoco son tan buenas por más satélite del que se trate, ¿no? Yo tengo la experiencia de andar en barcos, de medir la temperatura del mar y de compararla con lo que dice el satélite, y créanme que los errores pueden ser bastante grandes, ¿no? Coloqué ahí un mapa a la derecha porque dice escenario de cambio de temperatura para México, que lo hicimos para el 2021 o algo así, y decía que se iba a calentar más Sonora, y al parecer hace 10 años dijimos eso, y al parecer se está cumpliendo. No que sea yo muy buen pronosticador, la referencia va más de la mano en que eso me generó un conflicto enorme con mis antiguos colegas, porque decían que yo estaba mintiendo y que no sé cuánto es historia, y ahora la historia parece darme un poco la razón, me llena de gracia, ¿no? Todo eso. Y luego la otra son las declaraciones que hacen nuestras autoridades, ¿no? Las que estaban hace poquito, ¿no? Director del Servicio Meteorológico, que dice, México se está calentando más rápido que todo el resto del planeta. ¡Wow! ¿De dónde sacaron esa idea maquiavélica, ¿no? Si ustedes ven la tendencia del clima, se ve que hay partes de Asia, de África, de Europa o del este de Estados Unidos o del casquete polar del norte, que se está calentando muchísimo más rápido que lo que se está calentando México. Incluso cometen el error de hablar que la tasa de calentamiento del planeta con centésimas de grado, ¿no? Y estos son, se supone, los expertos que tenemos en el país, ¿no? Imagínense los que no saben, ¿no? Como quiera que sea, hay el convencimiento en un problema de detección de que el planeta se ha ido calentando. Y se ha ido calentando a través de observaciones directas, indirectas, estimaciones, lo que sea, ¿no? Pero el planeta no deja de darnos sorpresas. Esta historia de cómo se ha ido calentando en años recientes, sobre todo después de los años 70, muestra unos episodios de repente en que el calentamiento parece parar. Esas rayas verdes que pongo ahí significa que no cambió como esperábamos la temperatura, o los últimos años tampoco ha cambiado, a pesar de que se trate de las décadas más calientes en la historia del planeta. Y entonces dice uno, ¿y eso por qué lo está haciendo? Le llaman en inglés hiatus, que es como que se para tomar fuerza y ¡boom!, lanzarse todavía con más velocidad, ¿no? Bueno, el famoso hiatus no lo entendemos, esas líneas verdes no se entendieron. Incluso cuando aparecieron y que se empezaron a hablar de ellas, había muchos científicos que ni siquiera querían que se mencionaran. Dijeron, no, debe ser un problema de los datos o debe ser problema de algo. Lo que estoy queriendo decir es que a veces los mismos datos no los entendemos, ¿no? No entendemos qué está pasando. Si bien
Este gráfico, que es muy popular en la comunidad científica y es muy popular incluso en algunos medios de comunicación, muestra que el planeta se está calentando. Lo que estamos haciendo solamente es detectar que hay un proceso de calentamiento. Pero lo siguiente es hacer lo que se llama una atribución. ¿Qué está generando este calentamiento? Y yo sé que muchos me responderían, pues por supuesto, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, eso ya quedó demostrado. Bueno, donde voy es que esa especie de demostración, que debo aclarar, muchos de esos científicos que mencioné hace un momento cuestionan seriamente el ejercicio de atribución que hizo el IPCC. Pero el ejercicio de atribución con el cual tratan de explicar que este calentamiento que observamos solo se debe a los gases de efecto invernadero, es: tomo un modelo, corro el modelo sin incrementarle la concentración de gases de efecto invernadero y veo qué tipo de clima me da. Y lo que me da como clima es esta banda gris. No se ve calentamiento. Solo si yo al modelo lo vuelvo a correr por esos 100 años y le agrego los gases de efecto invernadero, aquí solo tengo variabilidad natural. Aquí ya le agrego el efecto que tienen los gases de efecto invernadero y veo que ahora sí las simulaciones me construyen ese proceso de calentamiento. Conclusión: para que el modelo funcione para explicar el calentamiento que yo veo, necesito agregarle los gases de efecto invernadero. Entonces, ese ejercicio se llama atribución y es lo que al IPCC le valió que le dieran en el año 2007 el Premio Nobel de la Paz, ¿no? No le dieron el Premio Nobel de Física, le dieron el Premio Nobel de la Paz por estos esfuerzos de entender qué estaba provocando el calentamiento del planeta, ¿no? Lo cual no quiere decir que el problema haya sido resuelto. Si ustedes lo ven con detenimiento, otra vez nos surgen este tipo de cosas que seguimos sin entender. ¿Y cuál es la importancia que pueden tener? Bueno, que el calentamiento que rebase un cierto umbral puede tomar más tiempo del que en principio estamos pensando, ya que hay varios periodos en los que se detiene. Este, repito, no es una pregunta que haya sido respondida por la comunidad científica, ¿no? Y sin embargo, la comunidad del IPCC y de todos estos expertos en cambio climático tratan de pronosticar cómo va a ser el clima del futuro. Y ustedes lo pueden escuchar, y a cada rato escuchamos que el clima del planeta va a aumentar su temperatura en 8 grados para finales del presente siglo, y que si va a aumentar en tanto más en tal lado, etc. Todo el tiempo estamos haciendo predicciones de cómo va a ser y sacamos conclusiones catastróficas de cómo nos va a ir. Y ahí me hizo pensar un poco en esta frase que alguna vez hizo Niels Bohr, y que dice: hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Y recordé, ¿no?, este uso que se hace a veces de los modelos en términos de un maestro que tuve en Los Ángeles, Akio Arakawa, y siempre a mis alumnos les digo: Akio Arakawa es el único sabio que he conocido en mi vida. Era verdaderamente un sabio, ¿no? Arakawa parecía saber todo en lo referente al clima. Y Arakawa, me encontré esta noticia, publicó también un experimento con lo que él sabe de cambio climático, o lo que sabía de clima y modelación, y créanme que no había nadie en este mundo que supiera más de modelación del clima que Arakawa, porque él es el que construyó los modelos, él construyó los algoritmos numéricos, las parametrizaciones, todo, todo se lo debemos casi a Arakawa. Y a Arakawa, pues, le salió que el calentamiento no iba a ser tan grande como el que le salió en algún momento a Jules Charney. Claro, Jules Charney lo hizo en 1981. Jules Charney es otro de esas figurones de la meteorología en el mundo, y le sale menos que lo que pronostica ese señor Hansen de la NASA, ¿no? Y ahí me tomé la libertad de copiar una cosa que de una entrevista que le hicieron a Arakawa en el 97, y en donde, no lo voy a leer todo, espero que en algún momento ustedes busquen esa entrevista y, o que quede la presentación disponible para que lo lean. Arakawa, básicamente, cuando llegó a trabajar a Estados Unidos, el que era su jefe, Yale Mintz,
le dijo, no, tenemos que apurarnos a hacer un modelo de circulación general de la atmósfera. Y al cabo, en pocas palabras, le dijo, no, no, a mí no me presiones así. Primero hay que entender qué procesos están pasando, ¿no? No se trata solamente de hacerle allí un tuning o tunear, como dice mi hijo, ¿no? Tunear la nave o tunear el modelo, ¿no? No, no se trata de eso. De lo que se trata es de entender. Y entonces les digo a mis alumnos, no se trata solamente de que ya sé correr este modelo porque es un problema computacional. No, de lo que se trata es entender. La ciencia es para entender, no es para estar corriendo modelos y cosas de computación, que es lo que al final de cuentas estamos, al parecer, mal enseñando a algunos de los alumnos, ¿no? Y decía Arakawa cuando le decía, es que hay que apurarse porque si no, no vamos a conseguir dinero. Y casi Arakawa le dice, bueno, tu trabajo es conseguir el dinero. A mí no me importa, a mí me importa la ciencia. Y a veces me quedo pensando, Arakawa escribió poquitos artículos, y por poquitos me refiero a que escribió como 20 o 30. Pero cada uno de esos artículos es una verdadera joya de las ciencias de la meteorología, ¿no? Yo creo que si Arakawa hubiera trabajado en la UNAM, lo hubieran corrido por improductivo. Pero cada uno de los artículos que escribía era una piedra fundamental, ¿no? Entonces tiene ya una filosofía de para qué los modelos. El otro elemento clave para poder estar haciendo afirmaciones respecto al clima es el trabajo de Ed Lorenz sobre caos determinístico, ¿no? Es un trabajo precioso en el que Lorenz nos demuestra que hacer pronósticos determinísticos es imposible, es decir, decir exactamente cuánto va a subir la temperatura, cuándo va a llover, etcétera, es prácticamente imposible. Y tiene que ver con el principio de las mismas ecuaciones. Y me tomé la libertad de hacer hemos mejorado, sin duda, aquí está un gráfico que muestra que hemos mejorado mucho, pero hay un límite en el que podemos hacer predicciones determinísticas. Y me tomé la libertad aquí de tratar de parafrasear algo del trabajo de Lorenz, para ver, él escribió una serie de ecuaciones para las variables X, Y, Z, en donde dice, bueno, pues van a estar fluctuando, etcétera, y con pequeñas perturbaciones a la condición inicial, entonces vas a obtener soluciones diferentes. Bueno, ya sé que ya parece que me la estoy fumando, pero voy a tratar de darles un ejemplo, ¿no? Supongan que este es el modelo, esta ecuación de aquí abajo, es el modelo con el que vamos a pronosticar cómo está la condición X al tiempo futuro N más 1, y depende de la condición anterior al tiempo N al cuadrado. Y lo vamos a empezar a integrar este modelo, vamos a empezar a calcular a partir del momento 0, vamos a calcular el momento 1, una vez que tengamos el momento 1, calculamos el momento 2, y así nos vamos. Y entonces necesito saber cuál es la condición al momento 0. Supongo que la condición al momento 0 le doy 4, y cuando lo voy integrando hasta el paso 40, encuentro la línea roja. Suponga que le doy una pequeña variación a la condición inicial, y en lugar de darle 4, le doy 4.0001. Es casi lo mismo, pero no es igual, ¿no? Como dice la canción aquella de Silvio Rodríguez, es casi lo mismo, pero no es igual. Entonces, esta pequeña perturbación, lo que me da es la línea azul. Y lo que trato de mostrar aquí es que después de cierto número de pasos de integración, esta pequeña variación en la condición inicial me lleva a una solución completamente diferente de la que me dio el modelo rojo. ¿Con cuál me quedo? Traducido al caso de la atmósfera, ustedes pueden pensar, para comenzar a integrar un modelo de pronóstico, tengo que darle cuál es la condición inicial en este momento. Pero como no estoy midiendo toda la atmósfera, pues lo más que puedo tener es una aproximación, con un error como el que aquí trato de reflejar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si me falla la condición inicial, me lleva a una condición de que va a ser frío, pero si está del otro lado, me lleva a que va a ser calor. ¿A cuál de esos pronósticos le hago si hay una limitante? Esto es exactamente a lo que se refería Ed Lorenz cuando decía que existen límites a la predecibilidad en ese sentido. Y dicen, bueno, y si existen tales límites, y el límite es 2 semanas, ¿cómo le hacen para decirnos que de aquí al 2080 la temperatura va a subir 40 grados? Bueno, empezó a desarrollarse toda esta línea de investigación en materia del clima, y se dieron cuenta de que más que la condición inicial que les acabo de mostrar puede cambiarnos las soluciones, lo que importaba era la condición de frontera,
Otra vez, ¿qué quiere decir este señor con eso de la condición de frontera? Bueno, para ello me busqué este pequeño juego. Este juego, ustedes seguramente lo han jugado en algún momento. Supongan que tienen los puntos A, B, C, esa es una tabla. Todos los puntos azules que ustedes ven ahí en un arreglo triangular son pequeños postes y las partes de abajo son pequeñas cajas. Es una tabla que está inclinada y ustedes toman una canica, que son los puntos anaranjados. Sueltan la canica desde el punto C y entonces la canica viene y cae en este cajón. Y entonces dice, ¿en dónde va a caer la canica si la pones en el punto C? Pues va a caer en este cajón. Ustedes pueden afirmar. Pero ¿qué tal si dicen, a ver, repite el experimento? Vuelven a tomar la canica, la colocan, según ustedes, exactamente en el mismo punto y resulta que ahora la canica, después de chocar con todos estos postes, termina en esta caja. Y alguien les dice, ¿no dijiste que iba a terminar acá? No, terminó acá porque me falló por un pelésimo. Bueno, vuélvelo a hacer y les vuelve a fallar por ese pelésimo. Ese errorcito en la condición inicial los puede llevar a una solución diferente. ¿Qué hemos hecho los científicos del clima? Correr un montón de canicas, ver cómo se distribuyen y a partir de esa distribución tratar de explicar pues, que es más probable que caiga aquí a que caiga acá. Es lo más que podemos decir. Es decir, las proyecciones del clima solo podemos hablar de probabilidades. Y esto se refleja en este tipo de soluciones que obtenemos. Supongan que yo integro un modelo, me da estas soluciones, la temperatura está aumentando, vamos a pensar, y la mayor parte de las canicas o de las soluciones se agrupa por acá y por lo tanto digo que la solución o el pronóstico va a ser más probable por acá que, por ejemplo, esta. A este que le llamamos ensamble, es un ensamble, es un conjunto de pronósticos que hacemos con un montón de modelos, pues es una forma de abordar el problema de fuerza bruta, ¿no? Es una forma de, pues, si no entiendo bien la ciencia de por qué va por diferentes direcciones, pues voy a jugar a algo como casi democrático, ¿no? Donde esté la mayor parte de soluciones, ahí voy a decir que está el cambio. Esto no lo han aprendido, por cierto, los del servicio meteorológico, que siguen haciendo pronósticos determinísticos de cuántos huracanes va a haber o de cuántos nortes va a haber. Algún día a lo mejor lo aprenden. Bueno, ¿cómo se traduce esto a cambio climático? Pues hay un montón de agencias y centros de investigación en el mundo. Cada uno corre un montón de canicas, cada uno suelta sus soluciones. Después el IPCC las toma, las compara y dice, mira, me salieron todas estas líneas delgaditas. Es una solución para la integración del clima de todo este tiempo. Y va a terminar por acá. Si yo le saco el promedio para saber más o menos lo más democrático dónde termina, va a ser la línea roja gruesa. Y dicen, bueno, y ahora compáralo con lo observado. Pues cuando lo comparo con lo observado, es la línea gruesa negra. Y dicen, chin, te falló en esta parte del periodo de pronóstico. ¿Y te falló por cuánto? Te falló más o menos por todo esto, que es más o menos del orden de medio grado. O sea, no tenemos certeza de las predicciones que vamos a hacer por medio grado. Y sin embargo, la gente está peleándose entre que si debemos llegar al 1.5 o a los 2 grados. Ni siquiera han pensado en esto, ¿no? ¿Cómo son las predicciones de la lluvia? Peores, ¿no? Baste pensar cuáles son las tendencias de la lluvia en el mundo. En gran parte del mundo está lloviendo más. En México está lloviendo más, ¿no? A pesar de que nos dicen que van a ser unas sequías pavorosas, etcétera. ¿Y cómo comparan con las proyecciones, por ejemplo, del IPCC? Pues aunque este solo es un periodo entre 1986 y 2015, pues no se parece mucho a la tendencia que trata de sacar el IPCC, ¿no? Por cierto, yo participé en la elaboración de algunas de estas figuras, ¿no? Entonces también me pueden echar la culpa, ¿no? O de comentarlas, más que hacerlas, las comenté en su momento. Entonces, hay mucha incertidumbre también en lo que los modelos nos están dando respecto a la parte de cómo va a ser el clima, ¿no? Y sin embargo, hay expertos que se traen no sé de dónde, ¿no? Este viene de GFDL, de Princeton y de la NOAA, y que entonces nos dice que como en México va a llover mucho menos y va a hacer mucho calor, perdón, de acuerdo a este modelo, los va a tener impactos gigantescos en la agricultura, especialmente en el oeste, etcétera. Uno lo ve y es mucho más complejo que lo que dice este señor, ¿no? O sea, yo no sé dónde lo sacaron, pero bueno, lo que encontramos es que
hay cosas que ni siquiera tienen los modelos, como estas variaciones de periodos de muchos años que no hemos explicado. Los modelos del IPCC no las tienen y sin embargo ya estamos sacando conclusiones. Y sobre esas predicciones de que va a tener impactos importantísimos que la gente nada más repite como perico, pues también el IPCC cae en ese juego, dice que se va a calentar mucho, que va a haber muchos días secos, que se va a perder humedad en el suelo, que va a llover menos y que por lo tanto los escurrimientos van a ser menores y que eso va a tener como consecuencia que en todas estas áreas que se ven en rojo, la producción agrícola va a desaparecer. Si eso lo combinamos con el hecho de que nos dicen que ya el cambio climático está aquí, pues lo que uno esperaría es que, por ejemplo, la producción del maíz ya estuviera desapareciendo, ¿no? Pero cuando uno ve la producción de maíz en México, está aumentando sin que necesariamente aumente la zona de cultivo. Es decir, la productividad de maíz con todo el cambio climático está siendo mejor cada vez. O sea, la producción agrícola no depende solamente del clima. Hay muchísimos más factores que tenemos que tomar en cuenta, en particular cuánta agua hay para regarlo, o incluso en la parte de temporal está aumentando. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo que está cambiando a pesar de la parte del clima? Ni les cuento de la parte de eventos de lluvias extremas, porque los modelos lo hacen mal para regiones tropicales, particularmente, que es donde están los principales eventos de lluvia intensa. Y nosotros hicimos un pequeño ejercicio en cuanto a ver sobre esos eventos extremos, qué tan importantes son y cuánto pueden influir. Este mapa lo que representa los círculos es cuánto llueve, ¿no? Si llueve mucho, el círculo es muy grande. Si llueve poco, el círculo es pequeñito, como en Baja California. Pero la parte amarilla es qué proporción de lo que llueve en un año se debe a huracanes. Y ustedes pueden ver que en muchas partes de México, una alta parte de lo que llueve se debe a huracanes. Entonces tendríamos que estudiar huracanes. Pero resulta que los modelos que usa el IPCC no generan huracanes. O hasta si les sembraran vórtices, pues estaría pura invención, ¿no? Sin huracanes, ¿cómo vamos a poder decir cómo va a ser la lluvia en México y cómo vamos a poder hacer afirmaciones? Aquí está un estudio, no me voy a detener mucho, de que la única zona en donde vemos así esa parte de tendencia ligera es en Baja California Sur, ¿no? No me detengo porque no va a haber mucho tiempo. Pero lo que estamos observando es que huracanes y oscilaciones de muy baja frecuencia, que repito, este tipo de cosas no están en los modelos del IPCC, juegan un papel fundamental para México para explicar ya sea sequías o lluvias intensas. Si uno lo pone por ahí, tampoco voy mucho. Lo café quiere decir periodos de sequía, perdón, periodos de sequía, y la línea azul que apenas se alcanza a ver es la actividad de huracanes, ¿no? Para el caso de Baja California. Y entonces dice uno, pues la clave está en cómo van a ser esas oscilaciones. Si los modelos que me van a dar el clima del futuro no la tienen, pues va a ser bien difícil. Incluso las sequías en México se tienen que explicar como una combinación de dos oscilaciones en donde interactúan constructiva o destructivamente, ¿no? Y ese es otro trabajo que también hicimos hace un tiempo y que funciona maravillosamente para explicar aproximadamente las sequías. Pero si no tengo esto en los modelos del IPCC, pues quién sabe qué pueda decir yo sobre las sequías en México o hacia dónde van, ¿no? A pesar de todo lo que escuchamos todos los días, que las sequías y que el frijol y que la no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay muchas fuentes de incertidumbre, cuáles van a ser las emisiones, qué vamos a entender, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Y la siguiente, y con lo cual ya voy a terminar esta presentación, tiene que ver con cómo interpretamos los impactos. Lo primero que hay que eliminar es esa visión naturalista o pensar que los desastres son naturales. Los desastres no son naturales, ¿no? Cuando nos presentan una idea en la que cuánto se va a calentar el planeta es igual a cuántos desastres vamos a tener, aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tenga, ¿no? O sea, está mal porque no están viendo el problema de los impactos como un problema de riesgo. ¿Y qué quiero decir como un problema de riesgo? Sí, es cierto, tenemos que tomar en cuenta el peligro de que ocurra algo que nos puede hacer daño, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el grado de vulnerabilidad que tenemos, qué tan vulnerables somos a los huracanes, a las sequías,
a los vientos intensos, etcétera, a los fenómenos meteorológicos. Y este factor es fundamental para construir lo que en realidad importa, que es cuánto es el riesgo. Esto no ha sido fácil, principalmente porque no existe un vulnerabilómetro y entonces la gente inventa cosas, ¿no? Nosotros tratamos también de inventar cosas, pero según yo, con un poco más de sentido, tratando de ver si para explicar los desastres, el riesgo de ser que está aumentando, ¿qué aumenta? ¿La vulnerabilidad o el peligro? ¿Cuál de los dos es el que más pesa? Y entonces uno de repente se encuentra estas cosas como los incendios de Australia de hace un par de años, y la gente de inmediato, nuestros científicos y todos brincan a decir, ya ven, ahí estamos viendo el cambio climático, vean la tragedia, no estamos haciendo nada, y aparecen en las noticias y más entrevistas y más bla, bla, bla. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista físico, no voy a entrar en los detalles tampoco, lo que uno ve es que se trata de una onda, mucha lluvia, poca lluvia, mucha lluvia, poca lluvia. Y así pueden irlo viendo como una oscilación que es parte de la variabilidad natural del clima. Entonces, más que preguntar sobre la sequía en Australia, habría que preguntar por qué llovió tanto en África. Esa pregunta ni siquiera se la hacen los científicos, ¿no? De los que salen y se rasgan las vestiduras, ¿no? Bueno, porque a lo mejor a mí me interesa, yo soy un nerd de las ciencias de la atmósfera, entonces por eso estoy viendo estas cosas, ¿no? Pero por ahí tendría que pasar. Y ahora, el caso de México, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues hoy están muy de moda que las inundaciones en Tula, las inundaciones en Tabasco, las inundaciones en Acá, todos lados inundaciones. Y entonces no faltan los sabios que dicen, ya ven, ya estamos viviendo el cambio climático. Y lo primero que les viene a la mente es, ahí está el cambio climático. Hicimos un ejercicio con un colega, Emanuel Zúñiga, hizo el ejercicio, y lo primero que planteó es lo siguiente, bueno, vamos a ver, por ejemplo, las inundaciones en Acapulco. Si ustedes ven lo verde, era el nivel de vegetación que había antes. ¿Por qué el nivel de vegetación? Porque cuando hay árboles, cuando hay vegetación natural, el agua de lluvia que cae infiltra más fácilmente que si ustedes le ponen cemento. Comparemos el caso de cómo estaba en el 1970, cómo estaba en el 2000, por decir algo. Lo primero que ven es que lo gris, que es la ciudad de Acapulco, aumentó. ¿A costa de quién? De la vegetación. Por lo tanto, antes infiltraba aquí, ahora ya no infiltra, ahora escurre. ¿Escurre hacia dónde? Para acá, por ejemplo. Entonces, si calculamos el riesgo de inundación en 70 cuando había vegetación, pues el riesgo era mayor acá. Si lo calculamos una vez que alteramos todo el entorno natural, pues el riesgo aumenta de este tamaño. ¿Y cómo sabemos que esa medición de riesgo está más o menos bien? Bueno, porque en 2013 hubo un huracán que se llamó Manuel. Manuel inundó Acapulco, hasta el aeropuerto estaba inundado. Tenemos una imagen de cómo estaba antes de inundarse. Y aquí ustedes alcanzan a ver esta parte un poco más grisácea, que es el desbordamiento de la Laguna de Tres Palos y toda esa parte de inundación. Bueno, esto es como un ejercicio de atribución. ¿Por qué con este huracán? Primero, porque sí llovió mucho. ¿Pero por qué tiende a inundarse todo esto? Pues en buena medida porque hemos incrementado la vulnerabilidad. ¿Qué explica entonces esas inundaciones? Pues el modelo de crecimiento o de ocupación del territorio que hacemos. Y no es cambio climático, siempre ha habido huracanes, pero inundaciones de esta magnitud solo recientemente. Si uno estudia, por ejemplo, las ciudades, uno dice con estos modelos de ciudad que seguimos en México y que todos vamos a vivir en ciudades, pues vamos a estar metidos en serios problemas. Si las ciudades no se planean, lo que estamos construyendo es vulnerabilidad. Pero estamos construyendo vulnerabilidad en nuestras ciudades y estamos construyendo cambio climático. Déjenme darles un ejemplo. Este me gusta, este es un trabajo que acabamos de terminar. Allí están, entre el año 2000 y 2010, todos los puntitos negros son puntos de encharcamientos o inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Si hacemos ese mismo recuento, pero entre 2010 y 2019, la cantidad de puntitos aumenta enormemente, ¿no? Independientemente ya de qué tan profundas o qué tan severas sean las inundaciones. Y ocurren a diestra y siniestra. Si las contamos, lo que vemos es que en los 90s había poquitas inundaciones, en los 2000s había un poco más, y en años más recientes hay un montón. ¿Qué está pasando? ¿Cambio climático? Bueno, Guadalajara es una de esas ciudades que ha crecido enormemente,
hace 60 o 70 años tenía 500 mil habitantes, hoy tiene 5 millones de habitantes. Eso a lo que lleva es que ocupen una extensión enorme en donde se ha sustituido vegetación natural por asfalto, y asfalto que permite escurrir. Otro de los elementos es, por ejemplo, las líneas rojas que ustedes ven aquí son calles que convergen hacia el centro de la ciudad, es decir, calles que convergen hacia donde ocurren todas las inundaciones. Aunque son diferentes subcuencas, las calles actúan como canales que conectan una subcuenca con otra y que terminan depositando toda esa agua que se acumula en la parte centro, ¿no? Si ustedes no le aumentan la capacidad al drenaje, no hacen pozos de absorción, no hacen otras cosas, pues cada vez van a estar captando más agua y el número de inundaciones va a crecer enormemente. Esta zona es la zona en donde se acumula todo el agua, que es una de estas subcuencas, ¿no? De los ríos por ahí. Pero la ciudad per se, ese crecimiento, ha hecho, entre otras cosas, que se caliente. Aquí está una forma de representarlo. Las líneas azules son en los años 50, 60 hasta los 80. Las líneas naranjas son en los 80, 90. Y las grises son lo más reciente. Esto dice con qué frecuencia se presentan temperaturas en estos rangos. Lo primero que vemos es que las líneas grises, que son los rangos de temperaturas muy elevadas, son más frecuentes, muchísimo más frecuentes hoy que lo que eran hace 60 años. ¿Por qué? Pues porque la ciudad ha crecido enormemente, es un efecto de isla de calor. Pero no solo crecen las temperaturas, las tormentas, estos son los rangos de lluvias, cuando llueve, ¿de qué densidad son? Bueno, la mayor parte son, pero ya casi no hay de esa, bueno, han disminuido las lluvias que son ligeritas y las que son súper fuertes han aumentado un montón en años recientes. Esto se puede explicar desde el punto de vista físico, que si ustedes alteran la condición de superficie, pueden tener más humedad allá dentro de la ciudad, pueden tener menos estabilidad y por lo tanto generar condiciones para que se den muchas de esas tormentas intensas. Entonces, el mismo crecimiento de la ciudad hace que cada vez haya más tormentas. El peligro está aumentando rápidamente. Aquí separamos cómo están cambiando los días en que llueve más de 30, y ustedes pueden ver que a partir de los 80 parece que el número de días en que llueve más de 30 está creciendo. Pero si hacemos el mismo ejercicio con las estaciones que están en la periferia de Guadalajara, ese crecimiento no es tan importante. Es decir, este es un efecto netamente de la parte urbanización, nada que ver con gases de efecto invernadero y esas otras cosas. La otra parte es que ha perdido mucha vegetación. Ustedes pueden ver que conforme crece la ciudad, van deforestando así como si fueran leñadores. Lo que eran antes los ríos, ahora son calles, ¿no? Basta pensar en Ciudad de México, todos los ríos, ahora son Río Churubusco, Río de la Piedad, Río, etcétera. Y entonces les digo a mis alumnos, ¿tú has oído de Río Churubusco? Dicen, sí, es una avenida. ¿Has oído hablar de Río Becerra? Sí, es otra avenida. ¿Por qué? Porque los ríos los hicimos, avenidas y ahora nos sorprendemos. Y entonces hicimos un ejercicio de tratar de calcular que por un lado la ciudad genera vulnerabilidad porque no se prepara con más drenaje, aumenta el agua, el área impermeable, pero por otro lado también incrementa el peligro al inducir tormentas cada vez más intensas. Entonces, si calculábamos el riesgo en el 93, la zona de riesgo de inundación estaba de medio a alto. Si lo hacemos para los años más recientes, ya estamos de alto a muy alto. ¿Quién lo indujo? ¿El cambio climático global? No, la falta de planeación y de un modelo de crecimiento. Pero ese mismo razonamiento nos puede llevar, bueno, ¿qué pasa si pensamos en Guadalajara de aquí al 2030 o de aquí al 2040? ¿Cómo va a crecer? Pues va a ser un área mucho más grande. Si dejamos que crezca como lo ha hecho hasta ahora, toda esa área que ven a la izquierda va a estar en rojo, es decir, va a estar en muy alto y alto. Pero si hacemos planeación y empezamos a meter obras, por ejemplo, recuperación de zonas verdes para que infiltre el agua, o inducimos pozos de absorción, cambiamos un poco el drenaje, que lo podemos hacer a través del modelo, podemos regresar a niveles por lo menos de medio a alto, es decir, corregir un poco las soluciones, ¿no? Lo mismo uno puede ver para el caso de las sequías y la disponibilidad de agua en las ciudades. Hicimos un ejercicio para Monterrey, que al final termina reduciéndose a un ejercicio de dinámica de fluidos, en donde lo que importa es cuál va a ser la estabilidad de esta circulación que lleva humedad hacia acá. Y uno puede encontrarse cosas de la parte ciencia, de la parte física, interesantísimas, pero que tienen una relevancia para la vida de las personas enormes. Y entonces la única forma de hacerlo es si empezamos
a irnos en la dirección del riesgo, para convertir parte de esa información de los cambios en el clima, no todos debidos a los gases de efecto invernadero, sino a diferentes otros procesos de actividades humanas, en el caso, por ejemplo, de México. Y entonces uno puede empezar a contribuir a, ¿y cómo resolvemos esto? Y hay formas de resolverlo. Y esas son las que tenemos que estar buscando, pero basados en un entendimiento, ¿no? Esto es mucho filosofía tipo Arakawa, ¿no? Entiendan primero cuál es el problema, no simplemente llegan y órale, corro esto para ver qué sale y lo que sale lo publico. No, no, el chiste es generar conocimiento y entender. Y aquí me fusilé estas ideas, hablando de academias de ciencias, de la Academia Australiana de Ciencias, porque me pareció interesante ver cómo están pensando allá en muchas de las cosas que se tienen que hacer, y sobre todo que la Academia Australiana de Ciencias está pensando en incertidumbre, en entender, en hacer mejor ciencia, ¿no? Y entonces quizá ese es el mensaje que yo he tratado de enviarles con esta presentación. O sea, el problema de cambio climático no es tan sencillo, o no que nos lo hayan presentado sencillo, pero nos repiten una canción que es incompleta y además a veces mal cantada. Entonces hay que tratar de hacer buena ciencia, corregirles un poco la plana a muchos de estos que hablan y se regalan premios y se regalan todo, y pasar realmente a empezar a generar conocimiento que incluso pueda llegar a proponer soluciones a problemas ambientales como los que estamos enfrentando. Y creo que con eso cumplo exactamente una hora de estar hablando, y supongo que ya no me quieren oír más, entonces voy a parar allí y voy a dejar de compartir esto para poder ver a Dante o a quien me toque ver. Y si hay preguntas, son bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues no nos cansamos de escucharte, apenas estamos empezando a escucharte, y entonces nos pusiste muchos puntos para reflexionar, y desde luego esta plática resulta interesantísima porque al público que le gusta escuchar los seminarios de la Academia de Ciencias anda en busca de esto, ¿no? De visiones más profundas, más informadas sobre este tipo de procesos, y yo creo que quienes estuvieron presentes y quienes verán después el video, que seguramente será recomendado a otras personas por muchos de los que estuvieron presentes, van a surgir reflexiones y posturas más discretas sobre este tema, que como tú bien dices, este es el calentamiento, tú no lo niegas, está ocurriendo, pero se le está atribuyendo muchas cosas al calentamiento y se está hablando de una certidumbre que no se tiene. Bueno, pues muy interesante tu plática, tal y como la esperábamos, muy informada, muy profunda, y te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado con tus conocimientos. Vamos a abrir la etapa de preguntas, seguramente hay preguntas entre el público, y te agradecemos mucho, al final haremos una despedida de la sesión. Walter, ¿tenemos preguntas? Sí, nada más para recordarles al público que estas sesiones quedan grabadas para que las puedan revisar después, y tenemos además un número de WhatsApp por si quieren mandar sus preguntas ahí, nosotros podérselas hacer llegar al doctor Magaña. Empezamos con la primera. ¿Existe algún estado o ciudad o Ciudad de México que esté en riesgo de quedar bajo el mar? Y si es así, ¿qué se han buscado alguna manera de evitar este problema? Quizá ese es uno de los grandes problemas del cambio climático, ¿no? Ese calentamiento hace que el fluido océano se expanda, sube el nivel del mar, ¿y cómo paramos al mar? Entonces, yo estaba escuchando hace poco una noticia en que los pobladores de un lugar en Nayarit le estaban exigiendo al gobierno que pusiera una especie de bardas, de cosas que los protegiera. Pero el problema entonces no está en si el nivel del mar va a subir, que sí es el gran problema, ¿no? Pero ¿por qué vivimos subidos a la orilla del mar, ¿no? O sea, ¿por qué todo lo construimos allá a la orilla del mar? ¿Dónde está esa prevención, esa planeación? ¿Qué podemos hacer? Ahí sí debo reconocer toda mi ignorancia. No tengo idea de cómo controlar algo tan enorme como es el mar y el aumento del nivel del mar, ¿no?
Hay unas fotografías muy curiosas que algún día tomé en unas playas en México, en que la gente ya le está construyendo así un muro de tabiques a su casa para que el mar no se vaya a meter, ¿no? Bueno, a lo mejor esa es una posible solución. Yo lo dudo, ¿no? Pero pues va a ser grave y va a ser una de las consecuencias de no haber planeado las ciudades. Gracias, doctor. La siguiente sería, ¿usted cree que la situación del cambio climático pueda mejorar? Y si es así, ¿cuáles serían las medidas para que esto pasara? Yo creo que las medidas no se reducen a... Debe mejorar. Yo no tengo duda de que eventualmente va a mejorar, ¿no? Se nos van a acabar los combustibles fósiles. Entonces, en algún momento esto ya va a dejar de subir. Pero más allá de esta ironía, lo que yo quisiera pensar es que verdaderamente se va a empezar a cobrar conciencia, ¿no? No tan solo en que pues voy a utilizar energías más limpias o que la solución está en tal reducción en el consumo, etcétera, ¿no? En realidad las soluciones tienen que ser todo un abanico de posibilidades que respeten, y esa es mi opinión, que respeten la decisión de las personas, ¿no? O sea, no se les puede obligar a que consuman solo una serie de cosas. Antes de entrar ya al aire con esta conferencia, comentábamos de, están pidiendo que se reduzcan las emisiones, los consumos de combustibles fósiles, etcétera, y que se transite a utilizar energías limpias, ¿no? Como los aerogeneradores, los paneles solares, etcétera. Bueno, eso requiere una inversión, y en algunos países se podrá hacer y en otros países no se podrá hacer. ¿Y qué se va a hacer con las comunidades que no pueden invertir en ese tipo de transformación? Y luego las incertidumbres que tenemos también en cuanto a la constancia de provisión de energía por esas energías limpias, ¿no? Pocas veces se habla, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la parte atmosférica. Entonces, hablar de que la solución es solamente vámonos por las energías limpias y entonces se contratan a todos los cuerpos ambientalistas, etcétera, para que insistan que ya no más carros. No, no es tan simple la solución. Es un problema verdaderamente complicado, pero si aproximamos el problema con visiones simplonas que no están verdaderamente sostenidas en un conocimiento robusto de la ciencia, pues seguramente vamos a seguir cometiendo una serie de errores, como en muchos lados se han estado cometiendo. Gracias, doctor. Nos preguntan aquí por WhatsApp. ¿Qué opina de la ganadería sobre las emisiones de metano? Se sataniza bastante. Ah, pues sí, alguna vez estuve en una reunión y una de las conferencias trató qué pasaría si todo el planeta se vuelve vegetariano, ¿no? Y entonces, según los cálculos del que hizo el estudio, era prácticamente la solución. ¿Por qué? Porque las emisiones de metano contribuyen enormemente a incrementar o reforzar ese efecto invernadero. Ahora, pues, si bien son responsables de muchas cosas, la otra cosa que hay que preguntarse es, ¿será tan sencillo dejar de consumir carne para la población del mundo? Por lo menos la percepción que yo tengo en este país es que el consumo de carne está aumentando, la cantidad de cabezas de ganado va aumentando, no digamos países como Brasil, etcétera. Entonces, por un lado hay estas ideas románticas de tratar de eliminar fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, pero por otro lado existe todo un problema socioeconómico y de comunicación y de convencimiento y de política pública que no es nada trivial. Entonces decir, si la solución, dicen los científicos, está en dejar de comer carne, pues hay que exigirle al gobierno que dejen de vender carne en este país. Yo creo que tenemos primero que verdaderamente cuantificar. Recuerden que México no es el gran emisor, ¿no? Contribuimos como con el 1.5% de las emisiones, que si bien todos tenemos que contribuir, creo que hay acciones para ese problema del calentamiento global que se tienen que tomar en muchas otras partes del mundo, pero cuyas repercusiones económicas inhiben el que se haga, ¿no? Yo escucho discursos, 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 pero el problema ni siquiera tiene visos de que empiece a corregirse. Claro, doctor. Tenemos bastantes preguntas ahorita.
Por cuestiones de tiempo, le vamos a dar paso a la última pregunta y las demás se las haremos llegar al doctor Magaña para que o a través de nosotros o él mismo pueda contestarlas. Nos dicen, una pregunta un poco más técnica, ¿qué programas o software utilizan para realizar la detección y atribución en los estudios climáticos? Bueno, no se trata solo de programas y software, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo son qué ideas utiliza uno para tratar de hacer detección, que hasta el mismo Excel podría ser el software que para hacer detección, basta con que grafiquemos los datos y nos demos cuenta de que está cambiando, ¿no? Pero la parte de atribución sí requiere un poco más de conocimiento sobre la dinámica de la atmósfera. Es común que para la parte de atribución se utilicen modelos y que los modelos simulen qué hubiera pasado si no tuviéramos esta condición contra qué pasa bajo esta condición. Y de la comparación, echarle la culpa al factor que no estamos incluyendo en uno de los experimentos. Esta me parece una visión, honestamente, que es simplona, me parece muy limitada, es parte de lo que hicimos en el IPCC en su momento, fue tratar de ver sin gases de efecto invernadero o la concentración constante o con gases de efecto invernadero, se corren un montón de experimentos de modelo y la única forma en que obtenemos el calentamiento es así. Y hay un problema con ello, los modelos que generan los datos son los mismos modelos con los que hacemos los experimentos para demostrar que está cambiando el clima. Y entonces quedan un mal, que por lo menos en la parte científica, estos ejercicios de atribución me dejan un sabor de boca medio amargo, de que realmente a lo mejor nada más estamos dando vueltas persiguiéndonos la cola, ¿no? Sin entender realmente cuál es el proceso que está generando esos cambios que estamos detectando. Y es ahí donde la creatividad de los científicos tiene que aparecer, ¿no? Sería muy fácil decir, pues ahora haces el ejercicio de atribución como lo hicieron los holandeses, solo que lo haces para Tulancingo, ¿no? Y explicas por qué les va mal a los deportistas. No funciona así, ¿no? Se requiere mucho más entendimiento para darse cuenta de las complejidades que tiene uno detrás de todos estos ejercicios de detección y atribución. Ok, doctor Dante, entonces creo que aquí lo dejamos. Son las 7:07 y 12. Yo creo que el público que se programa para ver estas charlas y escuchar las preguntas ya llegó a su límite, así los tenemos acostumbrados. Y pues lo único que nos resta es agradecerle a Víctor su participación. Estamos convencidos de que su plática va a ser vista por mucho más público y yo en lo personal tendré que presentársela a mis estudiantes de Historia de la Tierra, ¿no? Y entonces esperemos que esta presentación en el seno de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual Víctor es un miembro muy distinguido, quede como una contribución de él y de la Academia al conocimiento de este tema que tanto preocupa a la gente. Entonces agradecemos a todos su presencia y los invitamos para la plática del mes siguiente. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Dante, y gracias a la Academia Mexicana de Ciencias y a todos los que asistieron a esta presentación. Un abrazo.